Quizá deberíamos de dar ese golpe. Deja que caiga en mis manos y lo vas a desconocer de la golpiza que le voy a dar. Sería una lástima que le pasara algo a tu novia. O te pones a trabajar o te largas de esta casa. Vamos a darnos el mañanero. Quiero que veas que yo también soy bonita. Debemos acercarnos a Dios. Industria Riverol tiene que ser la número uno en todas las ramas. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero negocios son negocios. ¿Frijoles refritos o enfrijoladas? ¡No! ¡Medicina! No, hasta que no firmes. Hasta que no me nombres tu heredero, papá. ¡Vamos! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡No vas a ir, canal! ¡Sácame este escondite! ¿No lo vas a matar? Yo creí que nos íbamos a fugar. No te pases de vivo, ¿eh? La verdad es que Jesucristo te ama. ¡Son los imbéciles! Está muy grande esta fogata. ¡No! ¿Con qué rituales, eh? Están pasando muchos accidentes. Y atrás de la magia blanca está el chanclas. Yo no te permito que me falte el respeto, ¿eh? Tenemos que matarlos a todos. ¿Tú querías ser rica y famosa? Pero no a costa de vender mi alma al diablo. Dile que a mí no me gusta que nadie me beneficie. Ahí están, 40 kilos. Esto es más de 40 kilos, Ramiro. ¡Incata! Quien vive incao ante Dios puede vivir de pie ante los hombres. Acabo de comprar estas tierras. Así que váyase. Ya los cayeron. ¿Tú quieres que te ponga en la lista de los muertitos, compadre? Estamos a punto de perder estas tierras y todo por hacerte caso. No, Dios no existe y tampoco el diablo. El que se mueve, pero tu espíritu sigue. Perdónalo, Dios mío. Yo soy el rey del chupe. Paga el pomo, quita el coche, prende. Tú me pegaste, borracho. Los perros sí son fieles. Jesús quiere hacer nuevas todas las cosas, empezando por tu vida. Pero antes nos echamos un aperitivo. ¡Decrépito! ¡Te odiamos! ¡Que no tomes, por favor! ¡No sigas destruyendo así tu vida! ¡Dásela! ¡Háganse flaquitos! El marido de la cuca se agarró dos semanas de borrachera. ¡Viaja tu esposa! Dios dice, pero la abundancia del corazón habla la boca. ¡Pobre de ellos, banda! Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te voy. ¿Santiago? ¿Lo que tiene? ¡Metiche! Me parece que hay algo gordo aquí adentro. ¡Nos puede matar a todos! Es muy difícil perdonar. Te odio, te aborrezco. ¡Al suelo! Pues yo odio a mi padre. Dile a tus guaruras que te cuiden bien la espalda. Pero si tengo que perdonarlo para que Dios me perdone, no quiero aceptar a Jesús. Date por muerto. ¿Quién habla? Llegó la hora de la venganza. Las leyes de Dios no pueden ser quebrantadas sin que sufras las consecuencias. Parece ser que está usted infectado con el virus del SIDA. Eso quisieras, yo estoy bien. Vamos a pasarnos un buen rato. Si eres un canalla. ¿Y si deja el SIDA pegado por algún lado? Y a las damas lo que pidan. ¿Por qué a mí? ¡No! ¡Dios! ¡Hijo, no! ¡Y se te ocurra mover, idiota! ¿Tampoco crees que soy tan estúpido? Ellos son los que se tienen que convertir a ti, no tú a ellos. Te van a dar mucho dinero. ¿Cómo vas a saber si no te gusta si ni siquiera la has probado? Dos semanas, no más. Se valía no haber conocido al señor. Pues que yo recuerde, yo no pedí que me lo presentaran. Ay, se parecen vampiros. ¡Pues ese es el problema! ¡Me largo de la casa! ¿Te pagas o te mueres?
¡Felicidades, hijito! Porque eres el hombre más maravilloso del mundo. ¡Odio al hijo que traigo en las entrañas! ¡No le digas vieja! ¡Le digo viejo porque tiene 6 meses enferma, chantajeándonos nada más! Es ayudarle, apoyarle, animarle, ser una ayuda idónea para él. Y no hay nada que comer. ¿Qué les voy a dar? ¿Croquetas de perro? La cabeza ama, cuida y gobierna el cuerpo. ¡Suéltame! ¡Espíritus malignos! ¡Aléjense de este cuerpo! Pues no te molesto y duérmete, pero no conmigo, ¿eh? ¡Cállate! ¡Cállate! Ahí está la ganancia del día. ¡Qué camota! ¿Quién es ese tipo? ¿Quién quieres que sea? ¡Un cliente! ¡Te odio! Estoy embarazada. Para mí eso es lo que vales. ¿Los tomas o los dejas? Cada vez que te veas en un espejo, repite... Estoy viendo a alguien a quien Dios ama. ¡Odio a todos que han abusado de ti! ¡Cállate! ¡No! ¡Tata! ¡Ah! Van a tener que talonearle muy duro para sacar una cuota semanal. ¡Cuidado con ese huevo! ¡Ah! A ver, esos chavos, ¡sálenle para la patrulla! ¡Dúdale! Va a sentirse más aliviado. Mira, aquí lo traigo colgado para que me lo lleves. No se trata de traerlo colgado. Déjalo que entre en tu corazón. O se superan o se hunden así, la neta, ¿eh? ¿Qué pasaría si uno de ellos fuera su hijo? Estoy convencido que van a ser una excelente pareja. Hasta que la muerte nos separe. ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo es Dios? Tú vas a ser el primero en morir. ¡Te tengo! ¡Traición! No me digas que tú crees en los milagros. Qué duro de salvar eres, ¿verdad? Tú tienes que acabar con ese padre de policías intruso. ¡Cuidado! Lo cacharon espiando en el baño de las niñas. Yo vendo películas y revistas sobre sexualidad. Camina como si nada. Si gritas o corres, te mato, ¿eh? ¿Otra vez estás viendo esa porquería de viejas encueradas? Mami, te estoy embarazada. ¿Qué? Mira, por favor, el aborto no es de Dios. Tu hijo ha sido víctima de un abuso sexual. Ya tenemos detectada el área de las violaciones, comandante. Una, dos, tres. ¡Ah! Me temo que si es la enfermedad que le describo, no existe remedio. Ha estado muy agresiva, ¿eh? ¡Se quieren callar! Mi enfermedad es incurable. Ay, oye, ay, Leti, ¿pero qué te pasa? ¿Para qué quieres venirme así? Mejor llévame, llévame ya. Yo creo en mis corazonadas. Y esta niña la va a ser en grande. ¿Qué no puedo tener novio con cualquier chava de mi edad? ¿Por qué, mamá? El mandato de Dios a los padres es que no provoquen a ir a sus hijos. Si yo quisiera hacerle daño a su hija, ya se lo hubiera hecho, ¿me entiende? ¡Ya me cansé! Que me quiera por mi dinero, porque soy artista. A mí no me hablas así. Ay, ¿pero qué te pasa, Carlos? ¡Déjame! ¡Suéltame! Tienen 3 días a dejar esas creencias. Los indígenas se convierten porque las sectas extranjeras les lavan el cerebro. No será más bien porque los indígenas están hartos de religiones y tradiciones, pero tienen hambre de Dios. A mí no me importan los derechos humanos. No es justo. Vamos a demostrarles quién manda aquí en Chamula. Es triste, pastor, pero muchos profesan un cristianismo de domingo. No es mi culpa, pues yo soy hijo de un pastor, ¿verdad? Ustedes son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Me da flojera ser como tú. Sabes de la Biblia y no las compartes al Señor. ¿A qué temes? ¿Acaso te avergüenzas de Jesucristo? ¡Órale, salió re buen bebedor el hermanito! ¡Aleluya, aleluya! Fuimos salvados por una persona, Jesucristo, no por una religión. Bésale los pies a Diosito. Ese no es Dios, es un ídolo. Dios está aquí en mi corazón. Cristo es la fuente de bendición, pero María es el canal. No, entre Dios y los hombres solo hay un mediador, Eddie. No dos, Jesucristo hombre. Para entrar en el reino de Dios no necesitas ir a misa. ¡Basta! No quiero que le sigas hablando a la familia de Jesús. ¡Nosotros somos católicos! ¿Qué va a pasar con nuestra reputación?